Gamers, esto es Retro Reseña. Hoy vamos a ver un juego sumamente especial. Este se trata de un juego basado en una franquicia de televisión, pero el cual a mucha gente le encantaba. Es un juego que nos lo entregaría Banpresto en 1993 bajo la manufactura de Banpresto y Subaraya, quienes son quienes controlaban los derechos de esta serie, y me refiero al mítico y aclamado en Japón Ultra Tokon Densetsu. Este es un juego de la saga de Ultraman, donde controlaremos al mítico Ultraman, a Ultra Seven o incluso a Ultra Taro. Estos tres personajes podemos encontrarlos en una presentación, digamos que algo chibi, como si fueran Ultra Deformers, monos pequeños. Y se trata de un beat'em up de scroll lateral, el cual es para dos jugadores, y en el cual podremos enfrentarnos a todas las criaturas que vimos en el universo de Ultraman. Y es el primer juego que se atrevió a hacer esto. Después habría crossovers con otras sagas como Mazinger Z, Godzilla, e inclusive el mítico Kamen Rider. El juego cuenta con 6 escenas bastante largas, donde nos enfrentaremos a una plaga de monstruos terribles, y contaremos con un arsenal de movimientos también pues bastante efectivos, ¿no? Nuestro control es palanca y 3 botones, palanca de 4 direcciones y un botón para golpear, botón para saltar y el botón de la bomba o de la técnica especial, con el cual golpearemos a casi todos los personajes dentro de la pantalla. Tenemos técnicas también como correr haciendo 2 para adelante y atacando con el botón, o saltando y atacando para que haga una suerte en el aire con la cual quite los ataques aéreos, ¿no? Es un juego realmente pues largo, muy difícil, es un tragamonedas japonés. De hecho, es de esos juegos que no se acaban con una sola ficha. Si los japoneses lo realmente pues ahora sí que les quitó mucho dinero de sus bolsillos. Y como lo dije, pues tiene, para todos los amantes del cine de kaijus, es un juego increíble, ¿no? Tenemos un ataque especial también que, si dejamos presionar el botón de golpe, cargará un ataque a nuestro personaje y hará una técnica. Si golpeamos rápidamente también a uno de los enemigos, hará otro tipo de técnicas también. Es un juego realmente muy versátil, muy bueno y con mucha capacidad de rejuego. Lo importante es que los personajes son pequeñitos, como lo dije, medio chivis, y que el juego se ve pues sumamente tierno también. Y es realmente un juego que no se pueden perder, sé que lo van a disfrutar mucho. Y pues esto fue Ultra Tokon Densetsu, un gran juego japonés que espero en algún momento puedan jugar, y yo los veo el próximo video. Adiós. Soy Sikari y el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de The Man of Medan. Este juego va a salir para PC, PlayStation 4 y para Xbox One. Y Gamers fue desarrollado por Supermassive Games. Y si ustedes no los conocen a estos desarrolladores, no sé qué han hecho con sus vidas, porque ellos hicieron un jueguito que quizás conozcan llamado Until Dawn. Y lo que me gusta de este juego es que va a pertenecer a una antología de terror y que se llama The Dark Pictures Anthology, y hagan de cuenta que creo que van a ir sacando juegos de suspenso más relacionados al horror psicológico, terror en sí. Entonces creo que vienen cosas buenas en el futuro y esta es la entrega que nos van a otorgar en esta ocasión. Y bueno, gamers, como ustedes saben, si es que jugaron Until Dawn, este juego tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomas. Entonces, si eres listo, vas a poder salvar a todos los personajes, y si no, va a haber una masacre ahí. La historia va de que hay 5 amigos tratando de averiguar qué fue lo que ocurrió con un barco que supuestamente es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quieren ir a ver, a investigar, a sacar los goodies que pueda tener todavía. Y pues ellos llegan ahí y está así como, oh sí, el barco, bla, 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 bla. Y en eso, ¡pum!, una tormenta horrible los golpea, entonces se quedan atrapados en el barco. Y ahí es cuando todo comienza. Van a poder jugar obviamente con los 5 personajes gamers. Y sí van a tener que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomen, porque va a decidir el futuro del personaje. Si es que muere, lo salvas. Entonces sí vas a tener que pensar mucho si es que quieres salvarlos. O sea, si hay alguien que te caiga gorda, pues es como de no me importas, tú me caes mal, muérete ya.
Pero como es el juego, probablemente nos van a trolear con algo, así que piensen mucho sus decisiones, gamers. Y creo que no les voy a contar más cosas porque este es de los juegos que en verdad necesitas que tú solo vayas averiguando qué es lo que está ocurriendo. Solamente les voy a decir, cuiden a sus personajes porque puede que alguno de ellos es la persona que los va a sacar a flote y va a sacar todo adelante y vas a poder sobrevivir con ellos. Entonces, piensen las cosas y probablemente creo que es un juego que nos va a traer sí horror, pero también algo de suspenso y acción en cuestiones de ver a gente ahogándose o tratando de salvar a otras personas y descubrir también el misterio de qué es lo que ocurrió con este barco. Y puede que haya cosas fantasmales ahí, así que no vamos a estar pues exentos de entrar en el mundo sobrenatural en este jueguito. Entonces, creo que se merece una oportunidad de que lo vean. A mí, Until Dawn me encantó, así que creo que este juego va a ser similar y va por un excelente camino. Así que veamos qué es lo que nos depara el futuro. Y bueno, gamers, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Y yo, con muchísimo gusto, se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saludos de la semana. Esta vez solamente Mario, eso sabroso, me platicó. Entonces, son para ti especialmente. Y la verdad es que los calzones for the win, man. Es que es como, el juego no tendría, yo creo que, la misma gracia si no hubieras estado tú en calzones jugando y corriendo por el mundo matando a demonios y cosas extrañas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, esos calzones están bien, están cool. Entonces, no hay otro juego que los tenga tan ridículos y bonitos como eso. Entonces, hay que apreciar los calzones. Y bueno, gamers, les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.唐揚げ入りで豚骨味。新発売。 Hola gamers, esto es el Sensei. Hoy vamos a ver una forma fácil de adquirir más juegos para nuestro Nintendo Switch bajo la base de juegos japoneses que se nos dan cada mes con el servicio online. Entonces vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es meternos a nuestro navegador y vamos a escribir la palabra My Nintendo. En el primer resultado, apretaremos y nos llevará a la página para crear una cuenta de Nintendo. Hay que mencionar que las cuentas de Nintendo son de región libre, así que no nos la va a hacer de todos para crear una nueva cuenta. Ya estando en esta página, vamos a la pestaña de crear cuenta, la presionaremos y nos pedirá que escojamos si es una cuenta para un menor de 12 o para un mayor de 13 años. Escogeremos la de mayor de 13 años. Esto nos va a dar un formato para que podamos hacerlo vía Facebook o Google o Twitter para que sea más sencillo. Vamos a escoger un nombre como apodo y pondremos, esto es muy importante, un correo electrónico a donde nos va a llegar todo esto. Vamos a escoger una contraseña de 8 caracteres, repetirla. Vamos a poner nuestra fecha de nacimiento, mes, año, el país de donde procedemos. Aquí es lo más importante de esto. Tenemos que poner que es Japón. Nos cambiará el horario hacia Asia y hacia el horario de la capital, que es Tokio. Vamos a pestañear acepto los términos y después de esto daremos crear cuenta. Esto es muy importante porque aquí nos mandará al correo electrónico que pusimos un mail que contendrá un código de 4 dígitos, el cual pondremos en la barra, y con esto será suficiente.
Después de esto daremos confirmar y nuestra cuenta estará hecha. Ahora el trabajo toca hacerlo en el Switch. Bueno gamers, vamos a continuar con esto. Ahora nos vamos a ir al engrane que dice configuración de consola. Vamos a buscar usuarios y nos vamos a dirigir a registrar un usuario. Ya en registrar un usuario, seguiremos los pasos, escogeremos una imagen y pondremos un apodo para nuestro usuario, el nombre del usuario, el que ustedes quieran. Y después de esto, nos pedirá que pongamos un correo electrónico y se vincule la cuenta. Yo esto no lo voy a hacer, puesto que ya tengo una cuenta vinculada, la cual llamé Nippon para no confundirme. Tras esto, vamos a ir a la Nintendo eShop. Nos preguntará con qué perfil queremos entrar. Ustedes van a utilizar el perfil que acaban de armar japonés. Yo aquí tengo el mío. Nos metemos en él y entraremos a la Nintendo eShop de Japón. Sé que tal vez se asusten porque todos sean kanjis y no haya nuestra lengua, pero no es difícil de utilizar. Sigan nada más estos pasos. Nos metemos a la lupa y escribiremos online. Esto buscará y encontrará aquí el Nintendo Switch Online, que es lo que nos interesa para tener la biblioteca de juegos japonesa del Family, la cual no tenemos en América, porque pues no, son títulos que no salieron para nuestro continente. Nos metemos en ella y le damos que la descargue. Este es un programa gratuito, así que no tendremos ningún problema con tarjetas de crédito ni con informaciones bancarias. Sí, volvemos a decir que lo descargue y como pueden ver comenzará a descargarlo y es un poquito diferente a la de Nintendo Entertainment System. Esta contendrá cada mes juegos que pues no salieron en nuestro continente, pero sí salieron en Japón y muchos de ellos eran joyas que no pudimos disfrutar de este lado. La realidad es que esto solamente nutre nuestro sistema y tiene, pues estamos pagando el Nintendo Online y estos juegos pues también nos pertenecen, ¿no? De hecho, cuando tengamos acceso a este, podemos acceder con cualquier cuenta americana, no necesariamente con la japonesa. La japonesa solo sirvió como un link para entrar, ¿no? Ahora les muestro, voy a entrar con mi cuenta americana a la biblioteca de juegos de Nintendo americano, ¿no? Como pueden ver, es muy bonita, es una biblioteca pues con las portadas de los juegos que conocemos. Ahora les mostraré la japonesa. Cabe mencionar que la cuenta japonesa nos va a servir también para bajar demostraciones o algunas aplicaciones que solamente salieron en Japón. Es por eso interesante tenerla. Aquí vemos que es muy parecida a la entrada y van a ver la biblioteca, qué colorida y qué hermosa es, ¿no? Aquí podemos ver todos los juegos y sus versiones japonesas son más difíciles. Incluso pues tendrán más reto y como lo dije, hay juegos que no nos llegaron a nosotros. Y pues aquí lo pueden ver, este es uno de los juegos más divertidos que hay, este juego de Tecmo de Sumo. Es uno de lo mejor que pueden encontrar, el mítico Gear Kung Fu. Esos juegos no nos los trajeron porque pues no nos llegaron a nosotros, ¿no? Grandes, grandes títulos japoneses. Y pues ya están ahora sí que en nuestro poder. Y pues esta fue la forma de hacer que su biblioteca de NES sea aún más grande. Espero la hayan disfrutado. Los veo el próximo video. Adiós. Hola chicos, bienvenidos a Retro Gaming. Me gusta este video.
querido voy a llamar a eso querido sacarme de nuevo vídeo todos los días.